Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 16 de septiembre del 2022. Con orgullo y patriotismo celebra Carla Fiesco la independencia de México en Cuautitlán, Izcalli. Ecatepec vive una noche mexicana con 40.000 personas, la maldita vecindad y saldo blanco. Celebran cuacalquenses 202 aniversario del inicio de la independencia de México. Mariela Gutiérrez conmemora el 202 aniversario del inicio de la independencia con ceremonias en 13 de Centecámac. Pedro Rodríguez Villegas conmemora el 202 aniversario del inicio de la independencia de México en Atizapán de Zaragoza. Después de 2 años de ausencia, regresa el tradicional grito de independencia al municipio de Tlanepantla. Encabeza el gobernador Alfredo del Mazo Maza la celebración del grito de independencia en su 212 aniversario de su inicio. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con los detalles de la información de lo que fue esa celebración de las noches de grito de independencia aquí en el Valle de México. Vamos a arrancar en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La presidenta municipal Carla Fiesco García, acompañada por los miembros del Cabildo y de los diputados Anuar Azar Figueroa, Joana Felipe Torres, Francisco Santos Arriola y el expresidente municipal Julián Angulo Góngora, salió en punto de la 10 de la noche con 56 minutos al balcón del Palacio Municipal para dar el tradicional grito de independencia, recordando los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad, replicando las campanas y ondeando la enseña nacional, escuchando también el himno nacional. Con un ambiente de fiesta familiar dieron inicio a los festejos con la banda de viento de Tultepec. Le siguieron Crush Live Singing, que hizo cantar y bailar a grandes y chicos con su música, pasando por varias épocas para dar paso a Mariana Seoane y Aaron y su grupo Ilusión, para finalmente dar paso a la agrupación más esperada de la noche, la Tracalosa de Monterrey, quien puso a bailar durante más de una hora a los 25.000 iscalenses que asistieron a la explanada municipal a los festejos de Futura, la fiesta de Izcalli. Durante las actividades del día, los asistentes pudieron disfrutar de comida mexicana, ponche, juegos mecánicos y después del grito de independencia presenciaron un espectáculo de piromusicales que iluminó el cielo al ritmo de la tradicional música mexicana que estremeció a los asistentes. Esto en Cuautitlán Izcalli. Mexicanas y mexicanos, ¡vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Izcalli! ¡Viva! ¡Viva Izcalli! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y nos vamos al municipio de Ecatepec, donde así estuvieron las cosas. Prácticamente más de 40.000 asistentes acudieron la noche de este 15 de septiembre a celebrar el 202 aniversario del inicio de la independencia de México con la ceremonia del tradicional grito que encabezó el presidente municipal Fernando Vilches Contreras y la actuación musical de la maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio, así como de Pancho Barraza. El alcalde señaló que las fiestas patrias transcurrieron con saldo blanco, esto gracias a los operativos de seguridad por tierra y aire que desplegó la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec. Fue alrededor de las 9 de la noche que la plancha municipal ya lucía totalmente llena para presenciar el espectáculo de la maldita vecindad, quienes durante hora y media llenaron el escenario de energía, baile y protesta. Cerca de las 10 y media de la noche, el presidente municipal Fernando Vilches Contreras salió al balcón principal de Palacio Municipal para encabezar el tradicional grito de independencia con el que recordó a los héroes que dieron su vida por la libertad del pueblo mexicano. Durante la noche, el gobierno de Ecatepec instaló 3 puntos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol en diferentes puntos del municipio sin que se registraran incidentes viales. Mexicanos y mexicanas,
¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Galeana! ¡Viva! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva los pueblos de Ecatepec! ¡Viva! ¡Viva Ecatepec! ¡Viva! ¡Viva Ecatepec! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Y de Ecatepec nos vamos al municipio de Coacalco, al grito de Viva México. El presidente municipal David Sánchez Isidoro conmemoró el 202 aniversario del grito de independencia en la explanada del Palacio Municipal. Luego de recordar a los héroes que protagonizaron el movimiento independentista, el presidente municipal ondeó la bandera nacional e hizo sonar la campana, despertando la alegría y sentido patriota entre todos los presentes. Previo a la arenga, David Sánchez dio instrucciones al comisario Armando López Arteaga para liberar a los detenidos en los separos de la oficialía conciliadora, como lo hizo el cura Miguel Hidalgo en septiembre de 1810. Esto lo decíamos con las personas que se encontraban encarceladas y que se unieron a la guerra de independencia. Los asistentes, ataviados de los colores patrios, bailaron al ritmo de banda y cumbia, corearon los éxitos musicales de Checo Valadez, Alberto Pedraza y la séptima banda. Además del elenco principal, el público disfrutó de los bailes folclóricos y de un imitador del divo de Juárez, Juan Gabriel. Durante los festejos, elementos de seguridad ciudadana, tránsito y Protección Civil y Bomberos de Coacalco participaron para garantizar la seguridad de los asistentes, así como para prevenir posibles incidentes. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva la paz y la democracia! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva Coacalco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Rico! ¡Viva! Y en Tecámac, cerca de 60,000 personas asistieron a las tres sedes que se conmemoró este aniversario 212 del Grito de Independencia, donde la presidenta Mariela Gutiérrez Escalante encabezó estos actos. Luego de dos años de que estos eventos fueron suspendidos debido a la pandemia por COVID-19, Mariela Gutiérrez acudió a Lomas de Tecámac, donde asistieron cerca de 10,000 personas ahí, donde la alcaldesa dio con júbilo el tradicional grito para recordar esta fecha histórica y a los héroes que iniciaron esta primera transformación del país. Y después de ahí se fue a los Héroes Tecámac, donde Mariela Gutiérrez registró ahí un mayor número de asistencia. 30,000 personas participaron en esos festejos patrios, quienes en un ambiente completamente familiar pudieron disfrutar de la actuación especial de los Cardenales de Nuevo León y de Pequeños Musical. Finalmente, en el Palacio Municipal acudieron cerca de 20,000 tecamaquenses, quienes apreciaron la presentación también de los Cardenales de Nuevo León y de Pequeños Musical. La sorpresa fue mayor cuando inició el espectáculo de pirotecnia que se realizó para esa celebración de las fiestas patrias en Tecámac. Mexicanos, tecamaquenses, ¡vivan los hombres y mujeres que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva la transformación de Tecámac! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
Y en Atizapán de Zaragoza, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas hizo lo propio con motivo de la conmemoración del 212 aniversario del inicio de la independencia de México ante una explanada del Palacio Municipal repleta, donde además del acto cívico, diversas bandas musicales interpretaron canciones mexicanas y contemporáneas. Previo a este acto, el alcalde inició la conmemoración con la liberación de los 6 reos en instalaciones del juez cívico. Y en el Palacio Municipal, acompañado de su familia, miembros del cabildo y directores del gobierno municipal, saludó a la escolta del heroico cuerpo de bomberos, la cual entregó el ábalo patrio que ondeó en el balcón principal. Luego emitió y entonó, mejor dicho, el himno nacional mexicano. La plaza cívica se iluminó con un castillo de fuegos artificiales y un espectáculo de pirotecnia, hecho que fue sucedido por un mensaje que el alcalde envió a las y los atizapenses. ¡Mexicanos! ¡Que vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva Morelos! ¡Viva! ¡Que viva Allende! ¡Viva! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva Atizapán de Zaragoza! ¡Viva! ¡Que viva Atizapán de Zaragoza! ¡Viva! ¡Que viva Atizapán de Zaragoza! Y le tenemos una recomendación: visitar el centro comercial a Forum Buenavista y pasar un día a lo grande disfrutando de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras, además de poder pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Síguelos en redes sociales vía Facebook, Instagram como Forum Buenavista, o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buenavista, Ciudad de México, con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad, continúa con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Visita el centro comercial Forum Buenavista. Hacemos una pausa, regresamos con más en la TV de hoy. ¿No te quedaste en la prepa? No te preocupes, UCI Plantel Valle Dorado tiene un lugar para ti. Estudia tu prepa vespertina semestral y culmina en 3 años. Contamos con certificación del idioma inglés por Cambridge, instalaciones de calidad y profesores altamente capacitados. ¡Inscríbete ya! UCI Plantel Valle Dorado, educación con calidad humana. Grupo Educativo Palma. ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. En Prepa B contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? Prepa B Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad en línea. En Prepa B nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepavi.com.mx. Comunícate ahora mismo al teléfono 5591547002 o visítanos en Vía José López Portillo número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en Prepa B, ¿quién quieres ser hoy? Estamos para servirte. Atención, tropa. En Wings Army Tultepec nos divertimos al máximo. Además de disfrutar tus alitas favoritas, ven con tu familia, prueba tu puntería y explota tus emociones. ¡Pincha globos, general! ¡Todos los días! Conoce nuestras estaciones de lanzamiento y todas las promociones que tenemos para ti. En Wings Army, Tultepec. Aplica restricciones.
Continuamos con más en TVMX Noticias, con más detalles de lo que ocurrió la noche este 15 de septiembre en los municipios del Valle de México. Vamos a Tlalnepantla. El presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado encabezó el tradicional grito por el 212 aniversario del inicio de la independencia de México ante miles de familias tlalnepantlenses congregadas en la explanada municipal, el kiosco de Santa Cecilia y el Parque Hidalgo. Los festejos patrios regresaron a la tierra del medio bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad. Desde el balcón principal de la sede del Poder Ejecutivo, Tony Rodríguez se dirigió a los tlalnepantlenses para vitorear a Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Juan Aldama, doña José Fortis de Domínguez, y con ello lanzar vivas por la independencia de México, el Estado de México y Tlalnepantla. Mujeres, hombres y niños corearon cada uno de los nombres de los iniciadores de la independencia y alzaron en todo lo alto sus banderas tricolor, mientras el cielo se iluminaba con el espectáculo de juegos pirotécnicos. De fondo se escucharon las notas musicales de México en la piel, el caso del huapango de Moncayo, Lindo, entre otros temas. Previamente, Marco Antonio Rodríguez Hurtado llevó a cabo la liberación de 6 presos que se encontraban en el juzgado calificador del edificio municipal. La fiesta mexicana continuó con la presentación estelar del grupo La Apuesta y El Bebeto, artistas que pusieron a bailar a los tlalnepantlenses, quienes durante toda la noche disfrutaron de una verbena mexicana que también fue amenizada por Los Diablos Locos, Cucuy y artistas locales. Esto en Tlalnepantla. ¡Viva Tlalnepantla! Vamos hasta la Plaza de los Mártires en Toluca. Ayer a las 11 de la noche el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, conmemoró esta importante celebración del 212 aniversario del inicio de la independencia de México. Asistieron ahí Fernanda Castillo del Mazo, esposa del gobernador. También estuvieron Enrique Jacob Rocha, presidente de la mesa directiva, así como Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura del Estado de México. También estuvo presente Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Previo al grito de independencia, los asistentes a la verbena popular que se dieron cita en la Plaza de los Mártires de la ciudad de Toluca disfrutaron de la presentación de la Compañía Mexiquense de Danza Regional y diversos números musicales de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Posteriormente al grito, también inició la presentación de la banda del regional mexicano La Adictiva. Al evento asistieron integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como el titular de la 22ª Zona Militar, Federico San Juan Rosales, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, y el alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal. Ha sido el grito del gobernador Alfredo del Mazo Maza. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Y fue justo la noche de este 15 de septiembre que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dio el tradicional grito de independencia de una manera muy peculiar desde el balcón presidencial de Palacio Nacional. Luego del concierto presentado por los Tigres del Norte, Andrés Manuel López Obrador arengó con los tradicionales vivas y luego se lanzó contra la corrupción, el clasismo y el racismo. Ha sido el grito del presidente López Obrador. ¡Mexicanas! ¡Mexicanas! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y
Costilla. ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Bueno, ahí los detalles, le decíamos de todo lo que ocurrió en el Valle de México, justo en los gritos de independencia esta noche de 15 de septiembre. Todos tuvieron actividades este viernes 16 con los desfiles conmemorativos al inicio de la independencia de México. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. La invitación para que comente, comparta la acción en mis cuentas personales, arroba Carlos Gómez TV, vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. Nuestra página de internet, tvmex.tv. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes con más en la TV de hoy.